Hola amigos de YouTube, bueno, en esta ocasión nos llega este equipo que es un A30, el modelo A305G. Entonces, bueno, para eso nos vamos atrás. Entonces, para eso vamos a configurarlo. Bueno, llega este equipo con el bloqueo de cuenta Google. Ahí nos vamos a conectar a una red de Wi-Fi. Colocamos siguiente, luego, y esperamos un rato. Entonces ahí como pueden ver el teléfono nos está pidiendo que ingresemos lo que es la contraseña, lo cual no sabemos. Colocamos usar mi cuenta Google. Ahí esperamos. Bueno, ahí como pueden ver nos está pidiendo que ingresemos lo que es el correo electrónico, lo cual no sabemos. Entonces, bueno, para eso nos vamos a la pantalla principal. Bueno, una vez que estando en la pantalla principal, entonces para eso vamos a avanzar. Colocamos siguiente, configuramos todo y llegamos aquí. Bueno, una vez que estando en esa parte, el método que vamos a realizar va a ser de esta manera. Vamos a desactivar lo que es el wifi y colocar siguiente al mismo tiempo, así. Y nos va a aparecer de esta manera. Ahí como pueden ver, automáticamente regresa a la pantalla principal. Volvemos a configurarlo. Volvemos a colocar siguiente y desactivar lo que es el wifi. Volvemos a hacer, ahí tocamos tres veces. Bueno, ahí como pueden ver, automáticamente nos aparece lo que es información de las aplicaciones. Bueno, si a ustedes no les funciona este método, yo les voy a enseñar otro nuevo método. Para eso vamos a presionar lo que es el power. Presionamos el power, entonces presionamos lo que es apagar. Presionamos, entramos lo que es a modo seguro, presionamos, ahí se va a reiniciar el teléfono. Este es el nuevo método que estamos probando y realmente está funcionando con A10, A20, A30, A50, A70, A80. Estoy probando y está funcionando bastante bien. Y entonces ahí se va a reiniciar el teléfono. Bueno, ahí como pueden ver, el teléfono se va a reiniciar de esta manera. Va a entrar lo que es a modo seguro. Ahí como pueden ver, modo seguro. Y con modo avión. Entonces, hay otros teléfonos que están funcionando bajando de aquí. Pero en este A30 no funciona esto. Entonces, para eso vamos a avanzarlo. Avanzamos y colocamos siguiente. Y activamos lo que es el Wi-Fi. Nos vamos a activar lo que es el Wi-Fi. Colocamos la contraseña. Bueno, ahí se va a conectar. Esperemos que se conecte. Bueno, ahí ya se ha conectado. Entonces, el mismo proceso vamos a hacer. Desactivamos lo que es el Wi-Fi y colocamos siguiente. Entonces, ahí presionamos tres veces y tocamos la pantalla. Y va a regresar lo que es la pantalla principal. O si no, simplemente lo que es la parte de Wi-Fi. Lo que vamos a hacer es volver a activar. Una vez que ya está conectado, volvemos a hacer el mismo proceso. Activamos, tocamos tres veces. Y automáticamente, como pueden ver, nos sale de nuevo lo que es información de las aplicaciones. Entonces, de esa manera van a poder entrar el nuevo método. Entonces, para eso entramos lo que es información de las aplicaciones. Entramos de ahí, nos vamos a aplicación de navegador. Nos vamos ahí. Y una vez que estando ahí, nos vamos lo que es a Lupita.
Nos vamos a lupita y volvemos a colocar ajustes. Ahí colocamos ajustes, bajamos y buscamos lo que es otros ajustes de seguridad. Ahí tocamos, bajamos, también tocamos lo que es otros ajustes de seguridad. Bajamos, tocamos lo que es anclar ventanas, tocamos y tocamos. Entonces ahí como pueden ver ya tenemos la opción para colocar lo que es el patrón. Dibujamos un patrón que voy a colocar de esta manera. Vuelvo a confirmarlo. Ya está. Lo único que tenía que hacer eso y volver ahora atrás, atrás. Y volver a configurarlo. Y para eso colocamos siguiente. Activamos nuestra red de Wi-Fi. Y esperamos. Ahí colocamos siguiente. Bueno, entonces ahí esperamos un ratito. Bueno, ahí colocamos lo que es la contraseña que acabamos de colocar. Entonces, ahí, como pueden ver, el teléfono ya nos aceptó. Esperamos un ratito. Bueno, queridos amigos, ahí como pueden ver, ya tenemos la opción para omitir. Colocamos omitir, ya tenemos para avanzar. Entonces, colocamos omitir y colocamos siguiente, siguiente, siguiente. Ahí colocamos no copiar. Bueno, ahí esperamos un ratito. Ahí colocamos aceptar. Bueno, ahí colocamos siguiente. Ahí colocamos omitir, omitir y finalizar. Esperamos un segundito. Bueno, queridos amigos, ahí como pueden ver, el teléfono ya quedó totalmente desbloqueado. Bueno, el siguiente paso vamos a hacer es desactivar lo que es la contraseña que acabamos de colocar. Para eso nos vamos a tipos de pantalla, colocamos y colocamos ninguno. Bueno, ahí como pueden ver, el teléfono ya quedó totalmente desbloqueado, sin cuenta. Bueno, para eso reiniciamos, para que se quite lo que es el modo seguro. Reiniciamos el teléfono, ya no nos va a pedir lo que es la contraseña, correo, nada de eso. Ya quitamos lo que es la cuenta FRP. Bueno, ahí se va a reiniciar el teléfono. Este mismo todo mismo está funcionando para A10, A20, A30, A40, A50, A70 y A80, A51, A71, A10S, A20S, A30S, todos los nuevos modelos y con la nueva seguridad. Ahí como pueden ver, el teléfono ya quedó totalmente desbloqueado. No tenemos ninguna cuenta. Bueno, para eso nos vamos lo que es información, para que vean qué seguridad te está llevando este teléfono.
Ahí como pueden ver, el teléfono lleva Android 10 y binario 5. Ahí es el número 5, binario 5. Y la seguridad es el 1 de mayo de 2020. Ahí está. Bueno, ahí como pueden ver, el teléfono ya quedó totalmente desbloqueado. Entonces es muy importante que te suscribes a nuestro canal de YouTube. Estamos con más soluciones. Te suscribes, es totalmente gratis, no tienes que pagar nada. Te suscribes, una vez que ya estás suscrito, te va a aparecer la campanita aquí. Activas y vas a colocar todas, y así te va a llegar nuevas notificaciones para que no te pierdas ningún tutorial que vamos a estar subiendo ahí. También tenemos ahí contenido. Tenemos otros tutoriales de cómo quitar la cuenta Google, cómo hacer reparación de IMEI. Tenemos de i5, J7 Neo, i6, A20, A20 normal, P20 Lite, A10, i7, J5, A50. Ahí como pueden ver, tenemos varios tutoriales. Ahí puedes pasar a verlo. Bueno, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y nos vemos en otro tutorial. Hasta luego.